Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Costa Ciclismo? Aquí estamos nuevamente reunidos con todos ustedes en este sábado ciclístico, acompañándolos con la información del deporte de las bielas y los pedales. Tenemos varias noticias bien cargados de información en este informe digital, comenzando con el título de Colombia, campeón mundial Colombia en la primera parada de pista que se cumple en territorio británico, más exactamente en Glasgow, Escocia, la capital de este estado, de este país al norte de la isla de Gran Bretaña. Vamos a comentar qué pasó y a saborear el triunfo de Colombia. Igualmente, la baja última hora de Tadej Pogačar, que sufrió una desgracia, una tragedia para Pogačar. ¿Qué le pasó? Le vamos a contar todos los detalles en esta emisión de Costa Ciclismo. Igualmente, hablaremos de la nómina ya confirmada de varios ciclistas colombianos que estarán presentes en la Decana, en la Lieja-Bastón-Lieja. Y bien, mis amigos de Costa Ciclismo, muy amables a todos por la sintonía, muchas gracias por el apoyo. Ya tú sabes, dale like al vídeo, suscríbete a Costa Ciclismo y activa la campanita. Puedes unirte al canal como miembro en el botón unirme, ahí encuentras todas las especificaciones. Y si quieres participar en el sorteo de 500 mil pesos que estaremos entregando el 12 de mayo, tienes que comentar el video, darle like, suscribirte al canal, por supuesto, y seguirnos en nuestras redes en Twitter, Instagram y Facebook como Costa Deportes, tu canal. Así es, así son las reglas, señoras y señores. Bueno, vamos a comenzar con el tema de Tadej Pogačar, que es lo que está dando en este momento vuelta al mundo por la tragedia, lamentablemente, vivida por el ciclista nacido en Eslovenia y que tenía previsto su participación en la clásica Lieja-Bastón-Lieja, la Decana, que se va a correr este domingo, termina alrededor de las 9 y 30, 10 de la mañana, hora de Colombia. ¿Qué le pasó a Tadej Pogačar? ¿Por qué finalmente, si estaba inscrito, si estaba oficialmente para competir en esta carrera, donde es el actual campeón, el año pasado la ganó y era uno de los grandes favoritos para imponerse nuevamente este domingo, por qué a última hora no corre? Hombre, le pasó que su novia, que también es de Eslovenia, se llama Urko, se le murió la mamá. Mejor dicho, se le murió la suegra a Tadej Pogačar. Podemos decir así, a pesar de que todavía no están casados. Se le murió la suegrita a Tadej Pogačar, lamentablemente, y el hombre, pues, le pidió permiso al equipo para, después de la fecha valona, viajar a Eslovenia, porque la señora estaba mal, estaba enferma y lamentablemente falleció. Este fin de semana va a ser el sepelio de la señora, de la suegra de Pogačar, y el hombre quiere estar allí. Entonces, ha pedido excusas a través de un comunicado, de un post en las redes. Pogačar pues ha explicado, no pormenorizadamente, pero sí ha explicado la situación. Y es lamentable porque la Lieja-Bastón-Lieja pierde a un candidatazo, el bicampeón del mundo, que no le fue bien en la flecha valona, pero esta carrera digamos que se adapta mejor a su condición. Entonces, sin Tadej Pogačar, esperemos que se recupere anímicamente, pues que todo transcurra sin problemas y pueda volver a las competencias, teniendo en cuenta de que, bueno, ahora viene el Tour de Romandía, donde Pogačar no va a participar, y posteriormente viene el Giro de Italia, hablando pues de las carreras más importantes que se nos avecinan en este fin de mes y en el principio del mes de mayo. Bueno, muy bien. A propósito de la Lieja-Bastón-Lieja, señoras y señores, ya se ha confirmado la presencia de dos pedalistas colombianos que seguramente van a ser protagonistas. Uno de ellos ya lo fue en el miércoles pasado en la primera clásica de la Sardena, o en una de las clásicas de la Sardena, porque aquí también incluimos la Amstel, que ya se corrió el fin de semana pasado. Daniel Martínez quedó quinto en la flecha valona. Vuelve y juega Dani Martínez en el equipo de Lineos, que tiene corredores importantes como Mikel Kwiatkowski, que está en forma, Geraint Thomas, Tom Pidcock, que se retiró en la flecha. Una nómina interesante, la de Lineos, que seguramente tendrá varias cartas para jugar en esta competencia que no termina en alto, pero que tiene varias cotas importantísimas. Entonces, anote ahí a Dani Martínez. El otro colombiano que ya está confirmado, a última hora lo confirmaron, fue Sergio Andrés Higuita.
Pues la gran pregunta que hacemos es por qué Guita no compitió en la flecha balona, que también se la acomodaba a él. Estaba previsto que iba a competir en la flecha, pero como ustedes saben que Guita venía de un problema de un resfriado que pilló en el país en la vuelta o en el Gran Premio Miguel Indurain, luego lo afectó este resfriado en la vuelta al País Vasco, donde tuvo una decepcionante actuación, pero producto de la enfermedad tuvo que retirarse y seguramente venía pues arrastrando esos síntomas y no pudo estar en la flecha balona, pero ahora en la Lieja Bastón Lieja sí lo van a colocar. Estará en un fuerte equipo también de el Bora Asgrova. Y además está previsto Higuita de que participe desde el martes en el Tour de Romandía que comienza en Suiza. Entonces hay buena actividad para Sergio Higuita. Son los dos colombianos que tienen posibilidades delante de corredores como Julian Alaphilippe, como Remco Evenepoel, como Alejandro Valverde, que busca su quinta Lieja Bastón Lieja. Como corredores interesantes como Michael Woods, el canadiense del Israel, Jacob Fulsang, que está ahí también. No olvidemos a los belgas, no olvidemos a los holandeses, Benoît Cosnefroy de Francia, ¿por qué no meter a Warren Barguil, el francés de la Arkea, que también anda en forma? Es decir, va a ser una pelea bastante, disputada, y donde estarán dos colombianos allí. El otro que va a estar es Winner Anacona, de la Arkea, acompañando a Barguil, pero trabajará para el ciclista francés. Bueno, y cerramos con la gran noticia de Colombia, campeón del mundo en la Copa de Ciclismo que se disputa en Glasgow. Señoras y señores, un hombre de Barranquilla, un hombre del departamento del Atlántico que se llama Cristian Ortega, 21 añitos, se ganó la prueba del kilómetro en el velódromo Sir Craig High con un tiempo de 1 minuto 325 centésimas de segundo. Sí, señora, así es. Colombia también es campeón en la pista y vamos a seguir la ruta de este corredor. Le ganó al francés Melvin Ladernau, perdió por 375 milésimas de segundo delante del colombiano. En buena hora, entonces, por Colombia, por este título del mundo. No es fácil obtenerlo, y sobre todo en el exterior ante pedalistas de Francia, Alemania, Japón, que tienen sin lugar a dudas mejores implementos y una tradición en pista impresionante. Pero Colombia no se queda atrás y aquí ha saltado también una gran figura que ojalá pues se pueda mantener en el tiempo. Él fue campeón, también campeón, múltiple campeón en el Panamericano Junior que se disputó en la ciudad de Cali. La pedalista Marta Bayona se quedó con la medalla de bronce en el sprint femenino con la ucraniana Olena Starkova. O sea que hay una medalla de bronce y una medalla de oro para Colombia. Entonces, bien por Colombia, que sigue compitiendo en esta parada de pista. Y, por supuesto, no hablamos mucho de la pista, pero cuando hay triunfos hay que reseñarlos. Así que seguiremos pendientes y seguiremos atentos. Gracias por la sintonía. Dale like al video, coméntalo, suscríbete al canal, únete a Costa Ciclismo y seguimos conversando. Chao, nos vemos.